él hace aproximadamente 7 años, ya casi 8 años. Estoy ubicada acá en Costa Rica, y desde acá le doy soporte a varios países de Latinoamérica, en este momento a 3 países en específico de Sudamérica, y trabajo también en proyectos. Voy a dejar también que Jimena se presente para el equipo para poder arrancar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ximena Salas. Yo también soy parte del equipo de Talent Acquisition. Yo estoy basada en Perú y también atiendo 3 países de la región de Sudamérica. Y también veo el tema de el programa de practicantes en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Gracias, Jimmy. Yo les voy a presentar en este momento lo que vamos a estar conversando durante esta semana, este día, perdón. Social Media in our job search, básicamente para los que están buscando empleo. Sin embargo, tenemos una agenda que quisiéramos sacarle muchísimo provecho. En esta agenda vamos a hablar un poquito acerca de el impacto de los medios sociales actualmente de forma general, darles un overview de las estadísticas que tenemos y del impacto que tiene hoy día estar en una red social. También vamos a hablar del impacto personal de nuestra posicionamiento con la gente que nos rodea. Y luego vamos a hablar específicamente de nuestro perfil en LinkedIn. Entonces, esa va a ser la agenda del día de hoy. Si gustan, si hay alguna pregunta, pueden, por favor, interrumpirnos o bien pueden, escribir sus consultas en el chat. Con mucho gusto las vamos a ir contestando poco a poco. Entonces, como les contaba, esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con los medios sociales para que tengan una idea de cómo es que se mueve hoy día o cómo se está moviendo hoy día todo lo que son las redes sociales. En este momento pueden ver los números que estoy presentando actualmente en la pantalla. ¿Cuál es la población total? Bueno, 7.395 billones de personas que actualmente usan algún medio social para comunicar cualquier cosa. Aquí todavía no estamos hablando de LinkedIn. ¿Cuántos usuarios de Internet tenemos? Más de 3 mil billones de personas. ¿Cuántas personas son activamente usuarios de redes sociales? Más de 2 mil billones de personas. ¿Quiénes lo utilizan a través del teléfono? Más de 3 mil billones de personas. Aquí podemos ver los números. Y ahora, refiriéndonos un poquito a la parte de LinkedIn, hay más de 5 millones de miembros en LinkedIn. Es cualquier cantidad. Ahorita en el siguiente slide vamos a hacer como un desglose de esa población que actualmente tenemos. Y ahora, si lo desglosamos en los medios sociales, ustedes pueden ver por acá que Facebook es la herramienta que actualmente se utiliza más. Nosotros como reclutadoras, les comentamos, Facebook lo usamos en ciertos casos, pero no siempre para reclutar. Facebook generalmente, las personas lo utilizan para un medio social para comunicarse más con su familia, amigos. Generalmente es como más social que profesional. YouTube, sí se utiliza bastante actualmente. Instagram viene creciendo. Twitter se utiliza para diferentes cosas. Yo creo que cada una de estas redes sociales, si quieren ahondar un poquito más, pueden ver cuál es el foco de cada una de ellas. Sin embargo, para reclutamiento y por el tema que hemos escogido hoy, vamos a enfocarnos en la parte de LinkedIn, pero sí me gustaría como hacerles saber el overview de cada una de las redes sociales. Aunque nosotros no utilizamos estos medios como la principal fuente de reclutamiento, siempre los utilizamos. Entonces, también los recomendamos. Si su interés es en algún momento ser contratado para Dell,
seguirnos en estas redes sociales. Nosotros tenemos cuentas ahí, pueden ver para estudiarnos cómo es que nosotros hacemos, cuál es el alcance que nosotros tenemos y también el approach que hacemos con nuestros candidatos, incluso clientes, no solamente candidatos, sino también clientes. Las redes sociales hoy día es una fuente de comunicación ágil, rápida y muy activa. Entonces, de ahí que es importante, pues, actualizarse y saber para qué sirven cada uno de estos medios sociales. Cada uno de ellos tiene su foco diferente, cada uno de ellos sirve y las utilidades son diferentes y el alcance también, el alcance del mercado. Ya eso, hablando un poquito más de la parte de marketing, cada uno de estos medios sociales, pues, funciona de forma diferente y los resultados son de forma diferente. Entonces, por ahí se las dejo, ¿verdad? Este es un tema, o tal vez algunos temas, que tal vez podríamos ver más adelante, pero sí quería mostrarles los números y las estadísticas de cómo ha crecido esto. Antes nosotros para reclutar tal vez utilizábamos el periódico o alguna otra fuente que nos hacían, que podíamos publicitar nuestras posiciones, pero hoy día casi que todos lo hacemos a través de redes sociales. Vamos a ir a la siguiente pantalla. Vamos a ver qué se me trabó. Creo que se me saltó una, ¿verdad, Jime? No, creo que sí está bien. Okay, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué podemos lograr nosotros del personal brand? Ahora, ya entrando un poquito en lo que nosotros quisiéramos proyectar en las redes sociales, es la esencia de lo que nosotros somos y lo que hacemos o lo que creemos. Esto es lo que nosotros queremos proyectar. Ahora, en la parte de Jimena, vamos a tratar de proyectarlo un poco a la red social de esta charla, que es LinkedIn. Pero en todas las redes sociales que nosotros participamos, generalmente ahí proyectamos qué es lo que a nosotros nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que quisiéramos ser, porque a veces pues no, la gente no pone lo que realmente es, pero tal vez lo que sí quisiera ser. Entonces, esto va a dar una idea de cuál es la esencia de la persona, qué es lo que quiere proyectar esa persona y generalmente nos damos una idea de cómo es la persona. La reputación o todo lo que hacemos o lo que no hacemos. Entonces, en las redes sociales, ahora, hoy día, nos damos cuenta de absolutamente todo. Podemos ver y seguir gente que tal vez no está en nuestro mismo país, pero podemos seguir frecuentando sus redes sociales y ver cómo están en el día a día. Por ejemplo, en Facebook nosotros podemos seguir a familiares, podemos mantenernos en contacto con ellos en caso que se hayan movido a otro país. Entonces, podemos ver cómo está la familia, si han hecho paseos o no, si han hecho fiestas o no. Entonces, eso nos da una idea. Exactamente de esta misma forma funciona LinkedIn, solo que a un nivel profesional. Aquí pusimos una frase que yo creo que es muy importante tomarla en cuenta, que dice que lo que nosotros hacemos es lo que nos hace. Y como nosotros nos proyectamos a otros, es lo que hace que la gente nos recuerde. Entonces, sean cual sea la red social que usted utiliza actualmente, sea Instagram, sea Facebook, sea Snapchat, la forma en que usted se proyecte va a tener un impacto en los otros. A eso es lo que nosotros llamamos personal brand. Lo que usted proyecte a los demás y por lo cual los demás lo van a recordar a usted o van a acudir a usted. Ahora vamos a entrar un poquito en la parte del LinkedIn. Yo quisiera en el chat, y ahí le voy a pedir a Jime que me haga saber, yo quisiera saber de los que están el día de hoy acá, ¿quiénes tienen un perfil en LinkedIn?
No los vamos a regañar. Nada más tienen que escribir si sí o si no, si tienen un perfil en LinkedIn. Sí, tenemos cuatro sís. Cuatro sís, excelente, excelente. Entonces, esperamos que a partir de este momento, lo que les dimos ahorita fue como una parte general de qué son los medios sociales para poder adentrarnos en el tema. Entonces, a partir de acá, esperamos que todos los tips y toda la información que vamos a compartirles sea de muchísima utilidad, ya sea que usted sea un empresario o que esté iniciando su empresa o que esté buscando en este momento trabajo. Realmente quisiéramos que todo lo que les vamos a brindar el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces, vamos a entrar en el tema de LinkedIn. Aquí les pusimos algunas estadísticas para que tomen en cuenta. Hay cualquier cantidad de usuarios en este momento en esta plataforma, más de 200 países, más 20 idiomas. ¿Y qué hacemos en esta red? Somos profesionales que nos estamos conectando a lo largo del globo para ser más productivos y exitosos. Ahora, esta parte es muy importante. 40% de los usuarios en LinkedIn visitan el perfil diariamente. Eso puede ser útil para todos los que estamos en esta red social. Hay mucha gente que lo baja como una aplicación en el teléfono o bien en su computadora. Si en este momento usted activamente está buscando trabajo o bien tiene su propia empresa o simplemente quiere crecer dentro de su empresa y siempre quiere mantenerse informado, es importante que usted se mantenga activo en esta red social. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, por el involucramiento. Conocer a otras personas en diferentes industrias, diferentes grupos de su país o fuera de su país, conocer la comunidad de tal vez de sus estudios, de sus universidades, colegios, mantenerse al tanto de cómo está el crecimiento profesional de su rama de estudio o trabajo. Es muy importante conocer las actividades de gente que usted sigue o empresas que usted sigue. Crecer su network con la gente que está a su alrededor de su misma empresa o gente que potencialmente pudiera ayudarle en su trabajo es muy importante. Y el cuarto punto también es las referencias. Cuando nosotros creamos un perfil, que eso lo vamos a ver más adelante, que es importante poner en el perfil o no, esta parte del Recommendations and Endorsement viene dentro de su perfil. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto importante? Bueno, que la gente me conozca porque soy bueno. Si yo trabajé en el 2000 con Jimena y le dejé una buena impresión, y ella quisiera recomendarme, ella lo puede hacer a través de LinkedIn y puede hacerlo de forma pública. Esto hace que la gente pueda conocer acerca de mi trabajo y eso abre un abanico de oportunidades. Entonces, es importante que nosotros le demos tiempo a la creación de nuestro perfil. Y no solamente a la creación, sino a ser activos en la red. Nosotros podemos seguir, como dice en este slide, podemos seguir diferentes tipos de canales de acuerdo a nuestra necesidad y nuestro interés también. Podemos seguir grupos, por ejemplo, podemos seguir empresas si es de nuestro interés vincularnos a alguna empresa o bien conocer cómo está la competencia en esas empresas.
cómo se está moviendo, cuál es el update o la actualización del día de esas comunidades, qué se habla, incluso en esos grupos a veces publican alguna vacante. Entonces, esta parte es muy importante. Si usted está interesado en seguir grupos, el seguir grupos es gratis. Entonces, de acuerdo a su necesidad y su interés, puede seguir los grupos. Y, por ejemplo, también nosotros, obviamente, por ser de Dell, seguimos a nuestro CEO, Michael Dell, que para nosotros es un ejemplo a seguir por la forma en que ha abierto su empresa y la forma que dirige la empresa. Para nosotros es un gran ejemplo. Y obviamente lo seguimos como influencer. También hay muchos otros influencers, por ejemplo, yo personalmente sigo a bastantes que a veces escriben artículos muy importantes o bien publican noticias que ellos mismos fueron protagonistas y me hacen saber de cómo está la empresa a la cual representan o bien cómo está la industria o el negocio. Entonces, haga su listado, busque la gente o los grupos que usted quisiera seguir para mantenerse informado. ¿Por qué es importante conectarse? Bueno, primero porque el ser humano como tal es un ser social. Eso como número uno. Número dos, aunque no me guste mucho la gente, siempre voy a necesitar de la gente. Entonces, no hay excusa. Si usted dice, ay, es que a mí no me gusta tanto relacionarme con la gente o no me gustan las redes sociales, bueno, siempre va a necesitar de gente. Entonces, los medios sociales hoy día es el modo para nosotros hacer networking con otras personas. Es la forma en que nosotros podemos mantenernos conectados. Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo creo en las personas una primera impresión. Es importante conectarme porque me hago visible a mis contactos, ya sea de universidad, de trabajos anteriores, de otras empresas, porque también puedo buscar información del mercado, puedo unirme a diferentes grupos, porque como les comenté, podemos recibir recomendaciones de jefes antiguos, compañeros de trabajo antiguos, y eso añade a valor al currículo mío, a mi experiencia. No solamente soy yo la que estoy diciendo que yo soy excelente en X tarea, sino también otros compañeros o jefes anteriores pueden darme apoyo en esto. Entonces, esto da muchísima validez. Porque me puedo conectar con empleados actuales de la empresa. Por ejemplo, nosotros, Jimena y yo, cuando tenemos alguna vacante en X país y nosotros no estamos en ese país, por ejemplo, abrimos una posición en Colombia, ¿qué hacemos? Nos conectamos con diferentes profesionales de Dell en Colombia para que ellos nos ayuden a publicar la vacante. Esto hace que sea más, tenga un alcance mayor la posición. Entonces, sea lo que sea que usted esté buscando, hacer networking con diferentes personas siempre va a ayudar. Todo en la publicidad es lo que mueve hoy día muchísimas cosas. Entonces, creo que esta parte es muy importante y no, para no dejarla de lado. Y también para conectarme con clientes futuros o clientes actuales. Para nosotros, nuestros clientes son las personas que nosotros contratamos. Entonces, para nosotros, LinkedIn es una herramienta diaria. Es lo que utilizamos diario para conocer a nuestros clientes y conectarnos con ellos. Que por cierto, a veces publicamos vacantes, a veces publicamos artículos de cosas que están pasando internamente en Dell, datos importantes, por ejemplo, con Dell y el ambiente, muchísimos artículos que son bastante interesantes. Los invito también a hacer networking conmigo y con Jimena. Capaz que nosotros les podamos ayudar en algún momento, en alguna búsqueda o con alguna información. Porque es importante que yo me conecte con las otras personas. Bueno, para expandir precisamente mi perfil, porque crea visibilidad. Cuando usted se relaciona con otras personas, usted se hace visible para las otras personas. No está escondido, no estoy metida ya en Costa Rica, en una oficina, que nadie me ve. Bueno,
ya me hago visible, cuando comparto con otras personas me hago visible, ya no soy nada más Evelyn, la que está sentada en la oficina en Costa Rica, sino soy una persona que está brindando algo a alguien o estoy solicitando algo a alguien y la persona puede ver mi historia laboral. ¿Por qué es importante la red social? Porque crea el involucramiento. Si yo tengo una propuesta buena, puedo facilitar que las personas se involucren en mi propuesta. Porque también si usted es una de las personas que está buscando trabajo, esto, como les dije, abre oportunidades para que la gente pueda ver su perfil profesional y pueda ser reclutado. Nosotros hacemos muchísimas búsquedas en LinkedIn. Porque también usted puede, otra de las razones por las cuales es importante su perfil en LinkedIn, es porque usted puede conocer a gente que conoce más de la industria que usted. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Yo nunca voy a ser la experta en talent acquisition. Siempre hay alguien que sabe más y de esa persona puedo aprender. Entonces puedo conocer de gente que sabe más que yo y puedo aprender. Puedo ver tips o best practices que me pueden ayudar a mí a ser mejor reclutadora. Y también provide summary emails. Esto es como que puedes ver información de la industria, no solamente cuando nos metemos al periódico nacional y podemos ver las noticias nacionales. Aquí hay diferentes resúmenes de qué está pasando en la industria, pero a nivel global. Y eso nos va a dar siempre un panorama más rico para tomar nosotros un criterio un poco más informado. Entonces, estos son como los tips que nosotros quisiéramos como compartir con ustedes en forma general de por qué LinkedIn es importante. Y ahora Jime les va a dar ya digamos, el conocimiento práctico del perfil propiamente. Gracias, Eve. Bueno, ahí tienen dos perfiles. Quería pedir si pueden escribir por chat qué es lo que creen ustedes que falta en estos perfiles. Ahí los voy leyendo. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna idea? Sí, la foto. Muy importante. Muy importante la foto. ¿Alguien sabe qué es un TSR o un SME? Eso también es bastante importante dentro del perfil. No usar acrónimos. De repente, dentro de la empresa donde uno está, es bastante común esta posición. Por ejemplo, dentro de Dell, un TSR es un Technical Sales Representative. Pero en el mercado, por ejemplo, esa posición o ese acrónimo puede ser que no sea conocido. Entonces, ese es el primer punto también, es colocar el nombre completo de la posición en la que estás. ¿Qué otra observación tiene? Exacto, ajá, la educación o la carrera. Por ejemplo, acá pusieron la universidad, pero no sabemos qué estudió esta persona. Y en esta de acá, bueno, ni aparece. Otro punto importante, por ejemplo, acá han puesto la posición SME y la empresa, exacto, Jessica, no detalla la experiencia. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de perfiles incompletos, para un reclutador es difícil porque no sabemos qué es lo que hace la persona o cuál es la posición que tiene o los estudios. Entonces, es muy importante poder tener el perfil completo, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de contactos, ahí te indica para qué tipo de situaciones quieres ser contactado, pero muchas veces tampoco, por ejemplo, encontramos un correo donde se le puede escribir, ¿no? Entonces vamos a revisar cada parte del perfil. Y otro punto importante,
Por ejemplo, esta persona tiene una persona dentro de su red de contactos y esta otra tiene 9. También es bastante importante poder tener una red de contactos amplia, ¿no? Por ejemplo, esta persona que tiene una solamente alguien más me hace pensar de que no es alguien actualizado, ¿sí? Vamos a ver el siguiente slide. Como que no me pasa, Jimmy. Ah, ya. Sí, ah, Ya me excelente. tiene que pasar. Okay. Ya, perdón, ahora sí. Súper, no te preocupes. Entonces vamos a revisar punto por punto cómo podemos maximizar o usar mejor nuestro perfil. Primero, como comentaba Jenny, la foto. Una foto profesional, si es posible en alta resolución, es muy importante. No una foto que sea en grupo, no un selfie, no una foto cortada. No una foto, una fiesta, porque hay que tener claro que esta es una red profesional. Luego, colocar la compañía y la industria en la que estás, porque esto nos va a servir también al momento de hacer nuestras búsquedas, poder encontrar más rápido el perfil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, coloqué la industria en la que estoy. Aparecerme todos los perfiles que trabajan, que están en empresas de esta misma industria, ¿no? Y colocar la compañía en la que estás, bastante importante. Muchas veces la compañía ya tiene cuenta en LinkedIn, entonces dando un clic podemos saber qué es lo que hace la compañía, qué es lo que vende o qué es lo que produce. Como se mencionó, las conexiones, que es bastante importante aumentar tu red de contactos, no solamente dentro de tu empresa, sino con personas con las que hayas trabajado previamente o hayas estudiado, o incluso que tal vez no conozcas, pero tienes interés futuro de poder trabajar en esa empresa o de poder conocer un poco más sobre el sector, entonces también es una forma, ¿no? En alguna ocasión me comentaron de que una persona había podido conectar con alguien de Estados Unidos y que poco a poco fue creciendo la relación con alguien que esta persona estaba buscando poder alcanzar la misma carrera y se convirtió en su coach. Entonces, las conexiones por eso son muy importantes. No solamente dentro de tu círculo, sino también usarlo de forma estratégica, ¿no? Luego, él nos hace más difícil entender en qué posición estás y poderlo traducir, ¿no? Muchos perfiles, por ejemplo, algunos vemos que están en inglés, otro en español, pero realmente va a depender de cada uno, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro perfil está en inglés porque muchas veces no solamente atendemos países de habla hispana, por ejemplo, yo también a veces trabajo con Brasil, entonces es una buena forma de poderme conectar con ellos. Pasamos al siguiente, por favor, Eve. Listo, gracias. Luego, el resumen profesional. Eso también es bastante importante porque te da una idea respecto de la trayectoria, tus logros, tus aspiraciones. Tu marca personal debe estar plasmada en este resumen profesional, ¿no? Poder saber cuáles son tus áreas de interés. No es necesario que sea muy largo. Realmente unas 4 o 5 líneas más que suficiente, pero sí que puede reflejar quién eres. Y así que también la experiencia, ¿no? De 3 a 5 líneas, un resumen de
cuál es la experiencia, cuáles han sido tus responsabilidades dentro de la posición. Y también tienes la oportunidad en LinkedIn, por ejemplo, esta posición es de University Relations. Muchas veces, por ejemplo, tal vez si la posición no es una posición tan común, se puede adicionar presentaciones o links, un poco para que las personas que revisan tu perfil puedan tener una idea de a qué se refiere esta posición, ¿no? Por ejemplo, University Relations, que hace referencia al manejo de la relación con las universidades para temas de reclutamiento y selección de practicantes. Entonces, ahí se colocó un poco en qué consiste este reclutamiento en universidades, qué es lo que se trabaja. Y también lo que se conversó respecto a las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en este perfil hay dos recomendaciones y qué mejor que alguien más con el que hayas trabajado pueda validar tus logros. Entonces, este punto también revisamos bastante porque reafirma lo que uno va colocando dentro de su perfil. Y también tienes la oportunidad de que las personas de tu red de contactos skills and endorsement, no sé, pueda indicar cuáles son los skills ranking, cuáles son, por ejemplo, aquí colocaron planeamiento estratégico, liderazgo, puede ir validando estos skills que tienes. Y es una forma también de poder conocer, ok, esta persona puso que tiene un nivel intermedio de inglés y bueno, sí, veo que hay varias personas que lo van validando. Entonces, es una forma también de reafirmar la información que uno va colocando dentro de tu perfil. Y por último, los grupos, ¿no? Unirse a los grupos en lo que tú estás interesado, porque muchas veces también se comparten oportunidades laborales dentro de estos grupos, también se comparte mucha información, entonces es bastante beneficioso para poder también ir aumentando tu red de contactos. Vamos al siguiente. Pero también esta red de contactos presenta algunos desafíos, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos recibir mensajes no deseados. Por ejemplo, conocí un caso en el que una persona había sido contactada porque había colocado su número de teléfono, pero no fue contactada necesariamente para temas laborales. Entonces, también hay que tener bastante cuidado la información personal que uno va colocando dentro de esta red. O a veces también se hace mal uso de la información, ¿sí? Y existen bastantes grupos profesionales que todavía no usan de forma estratégica esta red, ¿sí? Y los perfiles incompletos pueden generar un marketing personal negativo porque no te permiten conocer realmente quién es esa persona o en qué es lo que está trabajando o cuáles son los intereses que tiene esta persona en temas profesionales. Entonces, es bastante importante poder tener un perfil completo. Vamos al siguiente. ¿Y cuáles son los tips? Siempre tener un perfil actualizado, intentar usarlo de forma diaria. Varias veces, hasta incluso a mí me ha pasado al inicio cuando empecé a usar esta red de contactos, que en algún momento me habían contactado, habían pasado 3 meses y recién vi el mensaje. Y muy tarde, ya muy tarde. Entonces, intentemos tener de repente en la cuenta de LinkedIn linkeada a un correo que podamos revisar siempre como para poder estar al tanto. La foto profesional, muy importante. Y poder hacer búsquedas exploratorias, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesada en ingresar al sector retail, ¿no? ¿Qué contactos tengo dentro de mi red que me puedan ayudar a llegar a ese sector, ¿no?
También una forma es empezar a seguir a las empresas, de repente contactar o seguir a los reclutadores de ese rubro, poder conocer un poco cuáles son los perfiles de las personas que se contratan en esta empresa para poder entender cuáles son los skills que yo tengo que ir desarrollando. Entonces, también otro tip es poder tener conexiones estratégicas, ¿no? Que me puedan ayudar a alcanzar esta meta. Y las recomendaciones, que como mencionamos, que nos ayudan a poder validar la experiencia y todo lo que colocamos dentro de nuestro perfil. Y un dato curioso, teniendo una foto profesional en LinkedIn hace tu perfil 14 veces más visible. Entonces, es súper importante que todos podamos tener una foto dentro de LinkedIn. Y las personas que te colocan los skills también en su perfil hacen que sean 13 veces más vistos. Es muy importante poder dar uso diario a LinkedIn porque un tip de reclutador hace que aparezcas dentro de las búsquedas. Y también, por ejemplo, colocando los skills, ¿no? Nosotros como reclutadores usamos muchas formas de búsquedas. Una de ellas puede ser por industria, pueden ser por los skills. Así que es bastante importante tener todos esos puntos completos dentro del perfil. Vamos al siguiente. Y bueno, pueden conectar con nosotros, pueden seguir. Pueden seguirnos en las redes, en Carrera de Delhi. También publicamos cuáles son las posiciones por ahí vacantes que tenemos. Y pueden conocer un poco más sobre la empresa a través de todas estas redes que siempre estamos, siempre estamos divulgando nuevas novedades sobre la industria, sobre nosotros. Así que los invitamos a que puedan conectar con nosotros. Ahora quisiera abrir para preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, si sabes inglés, si sabes inglés o algún otro idioma, colócalo dentro de tu perfil. Muchas veces, algunas posiciones requieren cierto idioma, entonces va a facilitar al reclutador, a la persona que esté buscando estos candidatos a poder conocer que en este caso Jenny, por ejemplo, sabe inglés, tiene algún nivel de inglés. Sí. Y también es bastante importante colocar algún correo de contacto. Otro tip que les quería comentar antes de que, o si pueden ir escribiendo sus dudas con mucho gusto, pero también les quería comentar que una vez me comentaron que la persona estaba como dudosa si mandaba una invitación para hacer networking con alguien más de su mismo trabajo, porque capaz que se podía malentender. En LinkedIn no se malentiende, en LinkedIn son redes profesionales. Entonces, que sigamos a una persona o que le mandemos una invitación a una persona, no quieren decir nada más que estamos en una red de contacto profesional. Entonces, si por aquello nos sentimos un poco cohibidos de que vamos a estar enviando invitaciones a gente que no conocemos, tal vez ni siquiera físicamente, que se va a malentender o va a haber alguna confusión, entonces no, les comento que esta parte en LinkedIn no funciona igual que, por ejemplo, como seguimos a alguien en Facebook o en Instagram, que ya es un poco más personal, en LinkedIn no funciona así. Tenemos una pregunta de Stephanie. ¿Qué tan visible impactante les resulta la selección de Future Skills and Endorsement? Bueno, del lado de nosotros, muchas veces al realizar búsquedas por skills, hace mucho más fácil poder seleccionar a los candidatos
porque, o sea, básico, intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, sí nos va a ayudar bastante que la persona coloque cuáles son sus skills, sean técnicos o sean habilidades blandas también, sí es bastante importante. ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta? ¿En qué parte de LinkedIn puedo poner los cursos y capacitaciones que he realizado? Hay dos secciones. Hay una sección en la que puedes, cuando cargas tu información, ahí te pide tu educación. Entonces puedes poner de qué año a qué año estuviste en X institución y te solicita, la misma herramienta te solicita saber qué grado estás sacando de esa parte de la educación. Pero también hay otra sección si son certificaciones. Entonces, si es alguna certificación, también lo puedes incluir ahí. Hay muchas, yo les invito a los que no lo han hecho, explorar todas las secciones que trae LinkedIn, porque hay una sección que a mí me llamó mucho la atención, que es en qué proyectos yo he participado. Incluso, si yo he participado en proyectos, digamos, relacionados con medio ambiente o voluntariados o cosas por el estilo. Y, por ejemplo, para Dell. Ese dato es muy importante. Nosotros tenemos acá varios grupos que se llaman ERGs, que son, digamos, como una extensión a la comunidad de diferentes temas, por ejemplo, veteranos, latinos, planeta. Hay muchísimos grupos. Y esta parte, yo siempre me fijo a ver si la persona ha hecho algún tipo de voluntariado. Otro punto importante es que también dentro de tu perfil en LinkedIn puedes colocar los logros que has tenido, ¿no? Si has recibido algún reconocimiento, también como mencionaste, el tema del voluntariado. También Aquí puedes Jenny colocar. tiene otra pregunta. Sí, a ver. El del premium. Bueno, el premium es de acuerdo a tu necesidad, Jenny. Vos puedes tener un perfil personal completamente útil para buscar algún puesto, para acrecentar tu negocio, para mover tu red social. Es súper útil. Yo tengo mi red personal y tengo más de 5.000 personas en mi red personal. Pero porque yo trabajo en esto, yo trabajo contactando gente de forma diaria, ¿verdad? Pero yo no dudo, no tengo la más mínima duda que un perfil personal pueda servir para esto. Ahora, depende mucho del tiempo que tengas y el objetivo que tengas. El premium te da muchas facilidades adicionales, por ejemplo, hacer búsquedas más específicas, resaltar datos muy más específicos o salir primero en búsquedas, trae otras ventajas adicionales. Sin embargo, yo creo que ahí va más alineado al objetivo que tengas actualmente y que puedas evaluar cuáles son las opciones que te da el premium y cuáles las que te podría dar el perfil personal. Otro punto importante dentro de LinkedIn es que uno puede editar el URL y puede también colocar este link en tus hojas de vida. Entonces, muchas veces cuando recibimos las hojas de vida, damos clic en el link y podemos revisar el perfil del candidato, ¿no? Claro, siempre esperamos que tenga un perfil completo que pueda también darnos una mejor idea de su trayectoria profesional. ¿Cuáles son los errores más comunes en los perfiles? Bueno, como vimos, muchas veces que se usan acrónimos o no hay una descripción de la posición, que creo que es lo más común. Sí, por ejemplo, si yo tengo dos perfiles, como Jimena ahora estaba dando el ejemplo, con
con el PowerPoint. Si yo tengo dos personas que están aplicando al mismo puesto, las dos son de ventas y una nada más me pone sales support y la otra persona me pone como título sales support, pero me pone una serie de actividades y yo tengo nada más un minuto para llamar a una persona, yo me voy a inclinar por la persona que tenga las actividades dentro de su perfil. ¿Por qué? Porque me hace saber que esas actividades capaz que son muy compatibles con lo que yo estoy buscando. Entonces, eso, tener la información completa, que, por ejemplo, que yo crea mi perfil y lo pueda mandar a mi mamá y a alguien más de mi familia y que puedan entender bien qué es lo que hago yo. Si les queda claro a ellos, le va a quedar claro a cualquier otra persona que va a leer que es externa a mi ambiente laboral. Los acrónimos, que si me pueden contactar o no, o sea, que si yo tengo la facilidad o si usé una cuenta de correo electrónico que nunca la reviso, pues me puedo perder oportunidades, que ponga las fechas bien, porque tal vez alguien más trabajó en esa misma empresa y puede decir, no, esta persona no trabajó aquí en esos años. Entonces, poner fechas bien, los títulos bien. A veces nos ha pasado que gente dice, no, esta persona sí trabajó acá, pero no tenía ese título de trabajo. Entonces, que toda la información sea correcta, que sea verificable por si pedimos referencias, no sé, datos importantes como la foto. La foto, a pesar de que no es la cosa más importante de tomar en cuenta en el perfil, pues sí influencia bastante. No que la persona sea linda o fea, a eso no me refiero. Me refiero más bien si es profesional o no, si la foto luce profesional, porque pues en redes sociales estoy totalmente segura que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, vemos de todo. Entonces, en LinkedIn hemos visto fotos de gente tal vez en un bar o en una fiesta, y no que eso esté mal, pero es una red profesional. Entonces, eso es importante. Sí. Otra cosa también, a veces nos sucede que queremos contactar a un perfil y esa persona tiene el perfil, bloqueamos su correo, no nos deja enviarle una invitación. Y ahí no hay cómo poder contactar a esta persona. Entonces, dependiendo cuál es el uso que le quieras dar, si es un uso de búsqueda profesional de nuevas posiciones, siempre colocarlo en un modo público de tal forma que otras personas que no estén en tu red puedan ver tu perfil. Jenny nos pregunta si tiene varias certificaciones, ¿cuál de todas debería colocar en la parte de la presentación? En la parte del resumen, digamos que es la parte inicial, es importante que tal vez a manera general el reclutador pueda ver una presentación. Ponte que tienes 30 segundos para que el reclutador vea esa parte. Entonces, si esos datos los consideras muy importantes, yo los incluiría. No, hay gente que tiene muchísimas certificaciones, pero eso lo podemos poner más adelante en el currículum. Pero a manera general, ponte que el reclutador debe conocer cuál es tu perfil. Ese es como el catch de ventas. Esa es la parte en que el reclutador dice, bueno, este currículum podría ser, voy a leer el resto de la información. Entonces, si sos una persona del área legal, por ejemplo, en esa presentación yo pondría un resumen de qué áreas legales soy experto. Yo he trabajado en tal o cual y he desarrollado X, Y, Z, porque mi conocimiento es XXX. Y ya dentro del perfil, como ya eso me dio una idea de que la persona está orientada, no sé, tal vez a casos legales, a contratos. Si la persona me puso eso en el
en la descripción, yo voy a saber que dentro del perfil ya yo voy a ver un título que esté relacionado o algún énfasis de certificación que esté relacionado con esa parte. Si tienes varias certificaciones, son bastantes, porque sí me he topado el caso tal vez de gente muy estudiada y que tiene muchísimas certificaciones, sí vale la pena ponerlo todo, pero tal vez en el resumen no, porque se vuelve difícil para el reclutador leerlo. Pero sí pondría, no descartaría ninguna porque creo que añade muchísimo valor, más cuando son posiciones, por ejemplo, de IT ahorita que nosotros. El IT, Information Technology es algo que se mueve diariamente, entonces hay muchas certificaciones, novedades que están saliendo y que tal vez a nosotros como reclutadores no solicita el manager, entonces cuando hacemos la búsqueda ponemos esa palabra o esas siglas dentro de la búsqueda y nos tira los currículum, entonces yo siempre las pondría, tal vez no en la parte de la presentación. Sí, hay una parte que se llama accomplishments que puedes colocar todas las certificaciones que tienes. Ahí pues si tienes 20, puedes colocar las 20. Ahí luego te hace un resumen y ya si uno quiere ahondar cuáles son las certificaciones que tienes, ya podemos darle clic en esa parte de tu perfil y poder revisar todas las certificaciones que cuentas. También otra cosa importante es que puedes colocar tu hoja de vida dentro de tu perfil. Entonces, si tu fin es, estás en búsqueda activa de trabajo, puedes subir tu hoja de vida actualizada, lo cual va a complementar tu perfil en LinkedIn. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, realmente Jimena y yo esperamos que haya sido de mucha utilidad, que les vaya muy bien poniendo en práctica esto. Nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que tengan a futuro con respecto a esto. Les agradezco muchísimo, ha sido muy ameno conversar con ustedes. Y pues le cedo la palabra a Stephanie. Sí, gracias Evelyn, gracias Jimena. Ha sido una sesión bastante para reflexionar también, ¿no? Porque yo también he estado pensando las cosas que tengo en mi perfil, ¿no? Porque a veces uno crea el perfil y ya lo deja ahí y el perfil hay que alimentarlo, ¿no? Nada, gracias, muchas gracias por la sesión. Y bueno, sí, Sí. creo que las chicas han puesto todas sus preguntas. Espero que les haya sido muy útil para ellas también. Y nada, si tienen alguna pregunta, tienen ahí, bueno, el correo de contacto. Y también como ejercicio para que busquen a Evelyn y a Jimena en LinkedIn, ¿no? Sí. 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 Y bueno, gracias, gracias a las chicas por conectarse y nuevamente gracias a Evelyn y Jimena por su tiempo y por los consejos que nos han dado. Claro que sí.